El senador republicano por Texas, Ted Cruz, relanzó una iniciativa de ley para lograr que el gobierno de Estados Unidos utilice dinero decomisado a Joaquín El Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa para financiar la construcción del muro en la frontera con México. La iniciativa presentada en abril de 2017 busca decomisar 14 mil millones de dólares a El Chapo y orientarlos para la construcción del muro. Dicha cifra supera por mucho los 5.7 mil millones de presupuesto que pide Trump a los demócratas para la obra y que cuyo desacuerdo llevó al cierre de gobierno más largo de la historia. La ley para asegurar el decomiso legal de activos escondidos para proveer orden ley Chapo, por su acrónimo en inglés, pretende que el dinero decomisado al narcotraficante sirva para impedir el flujo de drogas, armas e individuos por la frontera. Este martes el jurado de la Corte de Nueva York declaró culpable a Joaquín El Chapo Guzmán de los 10 cargos que le imputaban, incluyendo liderar una empresa criminal, traficar drogas a Estados Unidos, uso armas de fuego y lavado de dinero. Tan solo por el primer cargo el narcotraficante podrá recibir cadena perpetua. La propuesta de Cruz se produce un día después de que ambos partidos alcanzaran un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre de gobierno que contempla mucho menos dinero para el muro fronterizo del que Trump solicitó, estableciendo una cifra de 1,4 mil millones, frente a los 5,7 mil millones que solicitó el mandatario.